Huánuco primero. Recorrer la provincia de Pachitea es recorrer lo más profundo de nuestra región. 4.800 metros sobre el nivel del mar nos presentan estos pueblos muchas veces olvidados. Bocángel llegó hasta el centro poblado de Tomairica, donde el parlamentario se compromete en apoyar gestionando el presupuesto de su institución educativa. En el campo de saneamiento básico, quizás después puede apoyarme Juan Pablo, eso es un proceso, es un proyecto, es un perfil y un estudio definitivo y que tiene que estar en calidad de apto en el Ministerio de Vivienda para poder, donde yo entro, es en apoyar y buscarle lo que es el financiamiento, ¿no? Lo que es el financiamiento. Igual, si es escuela, es mejoramiento, también igual, donde puedo apoyar yo cuando esté apto todo ese proceso es en el financiamiento. Ellos tienen confianza en el parlamentario huanuqueño. No tenemos infraestructuras, tenemos en pared, ahí dice muchas veces, ocasiona frío, aire. Por ejemplo, no tenemos un, ¿cómo se llama? Agua desagüe, nos tomamos porque hay manantiales. Pero ese incremento de la población es grande, entonces yo quisiera que nos apoye en esa parte, ¿no? Para tener también nuestro agua desagüe. Es primordial en cada centro poblado, en la ciudad, ¿no? Yo he escuchado acá algo de, ha pasado 100 años casi, nunca nos ha visitado ningún congresista, pero lo veo, esta vez ya nos ha visitado. Estoy alegre, ¿no? Al ver su confianza, y nosotros confiamos en ellos, nunca nos ha visitado ningún congresista. Este pata, como gente de chacra, lucha por el pueblo huanuqueño, y así queremos congresistas que luchan por nuestra provincia de Pachitea, también por la región Huánuco, ¿no? Guillermo Bocángel es una buena persona. Y cuando nos fuimos a Lima, cuando es paro nacional, paro indefinido de los agricultores, nos atendieron, conversábamos como si fuéramos amigos, como si fuéramos vecinos, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere, trabajo en la vida, ¿no? Ellos necesitan con urgencia su puente que se cae a pedazos, una vía importante para los agricultores que les permite trasladar sus productos del campo a la ciudad y mejorar su economía. Seguidamente nos dirigimos al caserío de Tipsa Alta, donde las autoridades explican al congresista las pésimas condiciones que se encuentra su institución educativa. Para lo cual creo que acá la comunidad ha pedido su escuela, ¿no? Es una gran necesidad, donde los niños, para que puedan sobresalir de su educación, creo que hemos priorizado un presupuesto participativo en 2015, no sé en qué avance está, pero creo que yo estoy por seguro logrando con usted, ¿no? Esa es mi petición de... En esta condición tenemos la escuela, por eso habíamos en 2015 habíamos participado en presupuesto participativo de 2015. El congresista yo creo que él es máximo, ¿no? en la República. Entonces yo no sé en qué condición estará nuestro proyecto. Saneamiento nomás ya le falta. Saneamiento, la escritura de lo que es el terreno entregado al Ministerio de Educación, eso es todo, y de ahí ya viene su mensaje. De ahí ya nosotros luchamos por los presupuestos, o sea, todo listo. Que esté todo ok, nosotros luchamos por los presupuestos. Ya enseguida, pues, seguiré agradeciendo, ¿no? Cuando haga la realidad, yo creo, pero veo que va a ser realidad, ¿no? Nuestra escuelita, el techo, todo techo mal logrado, goteando en este condición, está estudiando nuestros hijos, por material rústico. Le ruego al señor congresista, ¿no? Que apruebe, no sé para cuándo, nos dirá eso. El compromiso del parlamentario huanuqueño. Comenzar a tener más contactos en el apoyo en el cual a nivel de Congreso se le pueda dar a través de su alcalde de la provincia, como también alcalde del centro poblado, ¿no? Entonces, eso es, y siempre voy a visitarlo cuando ustedes también me inviten, ¿no? Entonces, no me olvido de ustedes, aquí estoy y no estoy viniendo, como se dice, a pedir votos, sino a querer ver qué podemos hacer por ustedes también, ¿no? Ni el frío intenso detiene el trabajo del congresista huanuqueño. La noche se acerca, pero las ganas de seguir apoyando a nuestros hermanos del campo es grande. Este es el caserío de Tipsa Centro. Ellos necesitan con urgencia que se gestione el presupuesto de su nueva institución educativa. Diversas necesidades que necesitan con urgencia estos pueblos olvidados de la provincia de Pachitea. Gracias.
se trabaja por nuestra región. Huánuco Primero, doctor Guillermo Bocángel Weider, congresista de la República.